Una trazabilidad codificada de las muestras dará a conocer a qué empresa pertenece cada una de ellas recién el día de la premiación, que será el 8 de diciembre. En la sede de la UTEC, en La Paz, Colonia Piamontesa, un jurado integrado por ingenieros en alimentación, técnicos en lechería y reconocidos chefs evaluaron los atributos de 25 muestras de las 12 empresas participantes. La apariencia, el color, el brillo, ¿no? La textura manual, la textura bucal, y los atributos vinculados al sabor y al flavor, el sabor característico del dulce de leche, el dulzor, después también el aroma de leche cocida, el caramelo, la vainilla en el caso que tenga, y la funcionalidad en el caso del dulce de leche repostero. Entonces nuestros jueces están entrenados para poder detectar y medir la intensidad de estos atributos. Declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo, apoyado por el Ministerio de Industria y respaldado por la UTEC, la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia y UTU, el primer concurso uruguayo de dulce de leche es organizado por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, una asociación público-privada integrada por empresarios privados y los alcaldes de las localidades de Nueva Helvecia, Valdense, Rosario y La Paz. La ADE lo que hace es articular y generar oportunidades para los distintos emprendedores, comerciantes, industria, generando este tipo de cosas, justamente eventos para poner en valor los productos regionales, generar oportunidades constantemente. El reconocido chef Sergio Puglia recordó la defensa que hizo hace muchos años del dulce de leche como producto rioplatense ante la UNESCO frente a la intención de Argentina de atribuírselo como propio. Destacó otros aspectos del concurso más allá del comercial. Y el mejor producto significa también marketing de venta, crecimiento, pero también de construcción ciudadana y de identidad. Así que a mí, ser embajador del dulce de leche y ser embajador de este evento que lo que hace es construir identidad, corriente turística y favorece a la industria y a la degustación del grado de excelencia, me hace sentir orgulloso. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.